Esta semana, como lo dimos a conocer aquí en TV Sur Noticias, comenzaron las encuestas en torno al proyecto de movilidad segura en Pérez Celedón. Y este viernes, Canal 14 conversó con Roy Rojas, quien es director de proyectos de COSEBI, que hizo un balance sobre el comienzo de este trabajo, que tiene como fin convertir el tramo ancho de la carretera interamericana sur, aquí en el Valle del General, en una zona segura. ¿Qué fue lo que se trabajó durante esta semana? Esta semana vemos cómo los muchachos están haciendo conteos, están haciendo aforos para que efectivamente podamos ver cuál es el movimiento, cuál es la dinámica del transporte privado, transporte de carga, transporte de buses, transporte pesado, todo eso se está, y sobre todo la gente, ¿verdad? No solo carros, sino también las personas, cómo se mueven las personas, los que andan en bicicleta, los que andan en moto, los que se montan en los taxis. Todo es observable porque aquí la idea es como observar, ponerle un microscopio a la vida cotidiana del generaleño. Esta semana, el comienzo de este proyecto en su fase estadística tuvo el apoyo del área de salud de Pérez Celedón. Ponerle números porque hay que cuantificar y entonces realmente eso nos va a dar un resultado que la incertidumbre de la intervención va a ser menor. Por ejemplo, ayer fue muy importante la colaboración que tuvimos del área de salud de Pérez Celedón, de la caja, porque ellos tienen una información que es como oro, ¿eh? Porque es la información casa por casa que tienen en las áreas en donde el proyecto va a impactar. Entonces, esa información nos permite ya poder conocer cómo se desplaza, cuáles son las necesidades del desplazamiento de la gente, hacia dónde se mueve la gente, pero ya desde la casa. Cuando estén los datos, estos brindarán información de los puntos más conflictivos que tiene este trayecto. La infraestructura y se ven conflictos, a dónde hay conflictos, qué es lo que hay que cambiar, que por ejemplo, nosotros creemos que esa zona precisamente en donde va a impactar el proyecto es la zona de más densidad poblacional de Pérez Celedón. Y aquí el escenario que nosotros vemos en Pérez Celedón es un Pérez Celedón caminando, andando en bicicleta, andando en moto, en una forma segura. La idea de este proyecto de movilidad es brindar la posibilidad de movimiento seguro a los vecinos de la zona y todos los que tengan que circular por la ruta. Con una infraestructura segura, amigable, que le permita viajar desde su casa, desplazarse desde su casa, de cualquier modo de transporte, en una forma segura y limpia. Inclusive, no solo para hacer las actividades de cuidado, como por ejemplo, qué sé yo, ir con el chiquillo, llevarlo al Levi's o cosas así, sino también desde la perspectiva digamos, de que ellos puedan hacer ejercicio. Hoy día, la mayoría del país tenemos un perfil epidemiológico, que eso significa cómo se comportan las enfermedades en los cantones, en el país. Lo que deparen los números podría traer la creación de infraestructura. Entonces, este estudio nos va a permitir cuál es la trayectoria, cuál es el desplazamiento de esa población para poder nosotros pensar en instalar infraestructura segura para que la persona adulta mayor, los niños, las mujeres, hagan sus actividades de cuidado, pero en una forma segura por infraestructura segura. Este periodo de estadísticas se desarrollará por varias semanas y por eso se pide a las personas colaborar con los miembros que andan bien identificados realizando este trabajo.